Buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha? Hola, 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 buenas buenas noches. noches. Sí, se Hola, escucha. buenas. Buenas noches, un gusto nuevamente. Bienvenidos una vez más a esta sesión. Pues vamos a iniciar el tema de este día, aunque pues vamos a verificar algunos puntos primero. Estaba fijándome en el chat. Buenas noches a los que están saludando en el chat. Ok, Karina, miren que otra vez está lloviendo por acá. Estaba revisando un poquito el chat y veamos. Ok, aquí Beatriz, ella pues ya nos decía que había terminado la guía, pues me gustaría que levantaran la mano los que pudieron terminar la guía de anoche. Me gustaría saber quién la logró terminar, aparte de Beatriz, para que puedan levantar su mano virtual. Ok. Muy bien. Lee, yo tengo una consulta. Sí. La guía sería la que hicimos, o sea, lo que usted hizo, pero algo corto, esa fue la guía. Correcto, yo la compartí, en realidad no era tarea, no era obligatorio que Ah, la eso lo hicimos en la hiciera. clase, ¿verdad? Exacto, o sea, yo la compartí porque pues el tiempo ya no nos dio, ¿verdad? Pero no era tarea, no era obligatorio. Entonces, por eso es que, o sea, qué bien si ustedes pues tienen el tiempo. Lo que pasa que muchas veces uno comprende eso, Sí, que el momento entendí. de practicar es la hora de clase, porque vienen ya otros momentos en el que tenemos otras ocupaciones y es bien difícil que podamos hacer las guías. O sea, no siempre voy a estar compartiendo guías. Procuraré que todo lo hagamos en clases, ¿verdad? Entonces, no es que tengan tareas de mi parte, no hay tareas más que los laboratorios de la plataforma que son por parte de la Administración de Inglés Corporativo para ser presentados a ISAFOR. No más quise hacer un sondeo, ¿verdad? Ya que estaban escribiendo en el chat sobre eso. Luego estaban escribiendo de la clase grabada. La clase grabada sí está disponible. Hablábamos ayer que en el correo que ustedes habían recibido con todos los accesos, la URL, la plataforma, el enlace para conectarnos a clase, el enlace del grupo de WhatsApp. En ese mismo detalle, les compartían el enlace para que puedan ver las clases. Entonces, se los voy a compartir en este chat y también en el grupo de WhatsApp. En ese enlace pueden ver las clases grabadas y también se los voy a compartir en el grupo. Allí pueden ver ustedes las clases grabadas. De hecho, ya está, pues, yo les decía, ya una hora después pueden encontrar la clase grabada en ese enlace, ¿verdad? Estaba también otro chat, dice, los videos de YouTube en la plataforma no están disponibles, no cargan. Bueno, fíjense que a mí sí me cargan, quizá, no sé, debas, porque los de la plataforma, fíjese que sí, yo sí los puedo ver, entonces a lo mejor no sé si en el equipo de ustedes tengan tal vez algún inconveniente. Ajá, entonces sería revisar, ¿verdad? Ahí las situaciones técnicas.
Porque sí se pueden ver. Ok, muy bien. Sí, los videos cortos sí cargan. Y el video de la clase también a mí me ha cargado. La clase grabada. Bien. Ayer no les mencionaba esto, pero se me pasó mencionarles que es bien importante su asistencia en todas las clases. Entendemos muy bien que hay situaciones externas que, por ejemplo, sí, ok, Jacqueline está confirmando que, por ejemplo, hay salidas del trabajo que no, a veces no está contemplado, días en que tenemos que salir tarde y no alcanzamos a llegar a la casa a la hora para conectarnos. O a lo mejor quizás en esos casos quizás tocaría conectarnos desde el trabajo si el desplazamiento no, nos cuesta mucho. No sé, ¿verdad? Ahí tendríamos que ver como las razones o las como lo mejor, ¿verdad? Como para estar siempre en las clases, ya que es bien importante la asistencia. Es un mínimo de 80% de asistencia que deberíamos tener en todas las clases, ¿verdad? Ayer decíamos que debemos procurar estar los 60 minutos conectados desde las 8 en punto hasta las 9 en punto y procurar estar en todas las clases, ¿verdad? Claro, se entiende cuando no hay, de verdad, a veces no podemos conectarnos por alguna situación, alguna dificultad, pero en la medida de lo posible trate la manera de estar todos los días que tenemos clase. Recordarles también que el nombre que aparece acá en Zoom tiene que mostrarse su nombre completo. Recordarles eso, ¿verdad? Que se muestre su nombre completo para efectos de trámite. Bien, creo que esas eran las cosas con las que teníamos que iniciar y pues al compañero que no había podido unirse al chat, no sé si al final logró unirse al grupo de WhatsApp. Y pues espero que logren solventar ver las clases grabadas. Y ver pues los videos cortos que aparecen en la plataforma. Dice Nancy, una cada nivel del curso son 16 horas. ¿Verdad? Son 4 días a la semana, de lunes a jueves, de 8 a 9. Estaríamos terminando el 7 de septiembre. ¿Verdad? Muy bien, entonces me gustaría preguntar ahora si desean que continúe desarrollando lo que dejamos pendiente antes de iniciar de hoy. El tema de hoy es un poco sencillo, es un tanto corto. Entonces me gustaría preguntar si quieren ustedes que continuemos con la guía que dejamos pendiente ayer. Pueden levantar su mano si quieren para saber si desean ustedes que continuemos. Lee, yo tengo una consulta nomás con respecto a las clases grabadas. Yo fui a verificar el correo, ¿verdad? Y no tengo así como un enlace que me hayan enviado. Solo tengo el de la invitación a la clase, ¿verdad? Entonces, no sé si usted posteriormente lo puede estar, digamos, como después a la hora de la clase, como usted dice que en una hora se encuentra disponible, poder mandarlo también a los grupos de WhatsApp para que sea quizá un poquito más fácil. Fíjese que justamente acabo de compartirlo. Ajá, correcto, pero sería el del día de ayer. Fíjese que ese es el enlace para todos, porque es una lista de reproducción. Ah, ok. Entonces, con En el ese. mismo canal, es que vamos a encontrar todos los videos. Exactamente. Ah, ok, Y en muchas el gracias. mismo canal van a encontrar todo. Entonces, en ese mismo enlace que yo les acabo de enviar, no sé si ya alguno lo verificó, que ya pudo ver, por ejemplo, la clase de ayer. En ese mismo enlace van a encontrar todas las clases, ¿verdad? Ahí en ese mismo enlace, porque es una lista, es en el mismo canal. Muy bien. Hola Lick, yo tengo una consulta. Sí.
Fíjense que el día de hoy estuve revisando la plataforma, ¿verdad? Y ahí vi la teoría de ayer, pude visualizar la teoría de hoy y vi el video corto. Ahí vi un ejercicio en Excel, pero este, ¿en qué momento sería? Porque abrí por ejemplo, el primer archivo y tenía hoja, ¿verdad? Uno no tenía nada, otros tenían información. Pero ahí sí hasta ahí me quedé porque me confundí en qué momento se iba a realizar, usted nos iba a dar la indicación, ¿verdad? Sí, Nada fíjese más, Liz, que gracias. sí, claro, en las clases es que yo utilizo esos archivos. Esos archivos son para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Para eso es que van a servir esos archivos, para que ustedes puedan practicar. En esos archivos, esos son los que yo les muestro, esos son los que yo les presento. De hecho, voy a compartirles ya el archivo. Vamos a continuar, no vamos a estar toda la hora en la misma guía, pero sí la quiero continuar. Y es que algunos también han levantado su mano. Lo que no sé si han dejado levantado su mano por la pregunta que yo hice o porque quieren participar, Daniel y Adela. No sé si solo es contestando mi pregunta o desean participar. Si es contestando mi pregunta, pueden bajar la mano. Okay. No, 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 en mi caso sí, solo era respecto a la pregunta de la guía. Excelente, excelente, muy bien. Muchas gracias. Bien, entonces les voy a compartir la pantalla de Excel, que es la que les estaba compartiendo anoche, que de hecho es el archivo que está disponible en la plataforma. Tal como nos decía la compañera, está esta hoja y están las otras hojas que yo las voy a ir presentando en clases. ¿Y para qué? Estos son archivos para que usted pueda practicar. Muy bien, voy a continuar entonces donde nos habíamos quedado en la clase de ayer. Estamos en la celda. Estamos en la introducción de datos, ¿verdad? Decíamos que debemos tener claro la manera de introducir los datos y cómo Excel nos lo interpreta, y debemos nosotros tener la mayor comprensión al ingresar los datos, porque desde el ingreso de datos nosotros debemos de prestar atención. Entonces, en la celda anterior hay un dato de tipo contabilidad. Marvin, ¿desea participar? Yo quería tener una consulta con respecto, por ejemplo, a la celda donde está la letra A con la columna 4, donde usted ingresaba numeración como extensa, ¿verdad? Y automáticamente Excel reconoce como que se lo está elevando. Pero yo tengo el Excel más reciente y me tira como error y solo me salen numerales. Ah, cuando le salen numerales, me imagino que le pasa esto. Es Cuando correcto. sale así es porque el ancho de la columna no es suficiente. Entonces, lo que hacemos es que extendemos el ancho de la columna para que nos lo pueda mostrar. Cuando el contenido sobrepasa al ancho de la columna, sucede que nos muestra numeral. Entonces, Dice lo solicitamos. que sí lo extendí, pero siempre me tiraba la gran barra así de numerales. Quizás por la configuración, no sé. Pero solo con ese medio Y problema. vaya, yo estoy ubicada en la celda A4. En la celda se muestra un número con exponente. En la barra de fórmulas aparece todo el número que yo ingresé. No sé si así le aparece a usted. Pero permítame. Sí, así me aparece, correcto. Sí. Entonces, quizás nos, bueno, no sé si gustaría compartirme pantalla, ¿verdad? Para ver si algo más le puede estar sucediendo. Permítame. Ah, fíjese que lo tenía en el modo de, como tiene el formato general, número, moneda.
lo había dejado como contabilidad, quizás por eso me dejaba error, ya lo puse en general y me lo cambió. Ah, ok, muy Ese bien. sería el problema entonces, Sí, ¿verdad? probablemente. Ah, okay. Probablemente. Ah, Gracias. tenemos un mensaje, dice, a mí solo se me hizo grande el espacio. Y automáticamente, ¿verdad? Está bien. Bien, entonces vamos a seguir. En la celda A10 dice, vamos a escribir 12 pleca 12. Entonces Excel interpreta que se está ingresando una fecha. Entonces nos deja como si yo hubiese querido escribir 12 de diciembre. Como en este momento solo estamos ingresando datos, ya viene posteriormente el día miércoles, el día jueves, mañana. Vamos a ver ya los formatos personalizados de cómo vamos a ir cambiando los datos. Ahorita solo los estamos ingresando y cómo Excel los interpreta y cómo debemos nosotros comprender ese ingreso de datos. Dice ahora que en la celda, a ver, si yo no quisiera que pasara eso, me da la sugerencia a la guía y me dice, escriba un cero, un espacio y escriba 12-12. Lo que hace allí es que hace una división, ¿verdad? La división de 12 entre 12. Entonces, vea la diferencia al ingresar nada más ese dato que lo interpreta. Ahorita, pues, ya me lo tomó como una división, ¿verdad? Entonces, depende de cómo queramos nosotros ingresar el dato y qué efecto queremos que tenga. Luego en A11 vamos a escribir, ya nos dimos cuenta que si escribo 1 pleca 3, me lo interpreta como fecha, pero si escribimos el 0 espacio 1 pleca 3, entonces ya nos deja el número como fracción y en la barra de fórmulas lo podemos ver como decimal, que es la división de 1 entre 3. En la celda A12 vamos a ingresar 0 espacio 12 entre 24 y pues hace la división, ¿verdad? La fracción la simplifica, ¿verdad? 12 entre 24 es lo mismo a tener un medio y en la barra de fórmula dice 0.5. En la celda B1 en la 10 que puso en la A10 en la A10 escribí el decía en la A10 que teníamos que escribir 12 entre 12. 12 entre 12. Lo que pasa que automáticamente, si ustedes se fijan aquí, automáticamente me lo ha puesto como fracción en este tipo de número. Pero si yo, por ejemplo, le pongo general o le pongo, bueno, aquí están las muestras. Si yo le pongo número, me lo va a dejar 1.00, ¿verdad? Entonces yo puse 12 entre 12, que era la guía, que me lo interpreta como fecha, ¿verdad? Lo voy a dejar así porque la práctica la hicimos en la celda A11, que escribimos un 0 espacio 1 sobre 3. En la celda B1 escribimos 1.1900. Y ahí pues no hay problema, voy a hacer más ancha la columna. Excel lo ha interpretado como fecha, no hay problema. También como fecha en la B2 vamos a escribir 12, 12.900 y pues lo convierte a plecas, ¿verdad? Porque lo interpreta como fecha. Puedo ingresar una fecha con plecas o guiones y aquí automáticamente lo convirtió a plecas
en formato de fecha. En la celda B3, de enero de 2000, si lo pudiéramos leer así, pues se lee como fecha. En la celda B4, 12-13-1994, voy a hacer más ancha la columna y observamos que ahí hay un problema. En el caso que yo quise haber ingresado una fecha, lo que pasa es que el formato predeterminado de fecha, pues es día, mes, año. Entonces, como no existe un mes 13, por eso es que este dato está erróneo. ¿Y cómo lo sé? Porque lo alineó, o sea, las fechas las alinea a la derecha. Entonces, este no me lo alinea a la derecha, me lo dejó como texto. Entonces, Excel no lo ha interpretado como fecha. Claro, algunas veces se ve que podemos, en algunas ocasiones encontramos fechas como primero el mes, luego el día. Pero en la configuración que tenemos en este momento, pues, las fechas normales, como normalmente las escribimos, es día, mes, año. También en la celda B5, 3002-1994, también es un problema porque no es una fecha que existe en el calendario. Un 30 de febrero, entonces no lo ha interpretado como fecha, sino como un texto normal. Si en el caso nosotros quisiéramos escribir una fecha válida. En B6 nos dice, escriba 12 de mayo. Y pues, sin ningún problema, nos lo abrevia. Y eso lo vamos a ver mañana en los temas personalizados. Que si yo quiero que diga 12 de mayo, pues vamos a hacer un ajuste. Mientras tanto, lo predeterminado es que nos deja el mes abreviado. En la celda B7, 12 de mayo de 1995, pues tampoco hay problema, solo que nos lo abrevia, ¿verdad? Y les repito, mañana vamos a ampliar esto, que si yo quiero que diga mayo exactamente, que si yo quiero que diga 1995 con los cuatro números, de momento es él lo ajusta, lo abrevia. En la celda B8, si escribimos mayo 1995, fíjense que voy a aprovechar el error que escribí. Sabemos que existe un año 1195, pero Excel contabiliza las fechas desde 1900. Entonces, por eso es que igual no lo interpreta como fecha, ¿verdad? Entonces, aprovechando que me equivoqué, les explico eso, ¿verdad? Entonces, ahí hemos ingresado, igual lo ajusta. En B8, mayo 1995. En la celda C1 escribimos 02.0 y lo está interpretando como hora. En la celda C2, 12:30-12, lo está interpretando como hora, ¿verdad? En la celda C3, 22:12. En la celda C4, 10 espacio PM, lo está interpretando como hora, ¿verdad? Yo solo escribí 10 espacio PM y automáticamente me le puso 10:00 p.m. Lo mismo sucedería en la celda C5,
escribo 10 a.m., entonces como no le di un espacio, lo puse junto, 10 a.m., no lo interpreta así. Si yo quiero que se comporte como hora, 10 espacio a.m. En la celda C7 es fecha hora, 119511. Espacio 11. Me salieron los numerales, ya explicamos por qué salen los numerales, porque el contenido es más grande que el ancho de la columna. Entonces, ampliamos el ancho y ya podemos ver el dato completo. En la celda C8, 12.12.95, 12.30. Sucede lo mismo. También podemos, así como arrastramos en la división, también podemos hacer doble clic. Doble clic también autoajusta el tamaño del contenido al ancho de la columna. Y luego en D1 nos dice, escribe casa. Luego en D2, la hoja de cálculo de Excel. Y yo tenía una consulta. Sí, dígame. Por ejemplo, esos datos yo los estaba buscando porque me imagino que usted los está llenando una plantilla. Yo descargué la plantilla de Excel, pero lo que usted está digitando, no, ¿dónde lo encuentro? Fíjese que se los compartí anoche en el grupo de WhatsApp. Voy a ver si se lo reenvío. Ah, es que como yo no estaba en el grupo, por eso creo que no me aparecen. Ah, ok. Ahorita creo que se lo reenviamos. O si alguno de los compañeros también nos ayuda. Ahorita creo que lo podemos reenviar. Y acabo de compartirlo de nuevo en el grupo de WhatsApp. No, muchas gracias, Lynn. Está bien. Solo voy a terminar esta parte. Quiero ver. Sí, solo esa parte voy a terminar porque quiero retomar el tema que corresponde para hoy. Solo termino esta parte. Estoy en D2, ya escribí esto. Y nos dice, ¿verdad?, que después del paso 62, nos dice que al introducir el texto, verás cómo en la hoja ocupa más de una celda, la D2 y la E2. Bueno, incluso a mí se me pasó todavía. Visualmente así se ve, como si se hubiera pasado hasta la F. Los datos tipo texto pueden ocupar más de una celda en la hoja, mientras no se escriba nada más en las celdas que ocupa. En el paso 63, dice que en la celda E2 vamos a escribir hombre. Parece que se borra parte del texto, pero en realidad no se borra, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que si nos ubicamos en la celda, aquí en la celda, sí bien, como que se hubiera borrado, pero en la barra de fórmula vemos completamente el texto. Ya sabemos cómo ajustarlo, ¿verdad? Usted ya sabe que se puede ajustar arrastrando, haciendo doble clic o en esta opción de esta parte donde está el grupo de celdas. Aquí donde dice celdas, dice insertar, eliminar y dice formato. Aquí hay una opción que dice autoajustar ancho de columna. También lo puede hacer ahí, ¿verdad? Entonces ya tiene tres formas como puede ajustarlo. Manualmente arrastrando y hay otra forma todavía. Haciendo doble clic o en formato autoajustar ancho
de columna. En la celda D3 vamos a escribir grande. Y dice, vamos a escribir en D4, estudiaremos la hoja de cálculo de Excel. Bien, voy a llegar hasta allí porque lo demás lo vamos a seguir practicando en diversas lecciones y porque quiero desarrollar el tema correspondiente a este día. Para eso les voy a compartir en el grupo un archivo que vamos a necesitar. Les acabo de compartir un archivo que es el que vamos a estar viendo. Quizás voy a dejar de compartirles este y les voy a compartir el que les acabo de enviar al grupo. Porque para este día vamos a hablar acerca de atajos, de métodos abreviados. Esto lo que hace es que nos va a agilizar los procesos. Usted vaya llenándolo, ¿verdad? Ahí usted, bueno, usted lo va a ir escribiendo simplemente para que a usted se le vaya quedando o lo vaya practicando. Porque ahí a la par está cuál es el atajo. Uno de los más conocidos es el de copiar, porque ese se usa en cualquier programa. Desde Windows aprendemos de que para copiar es control C, ¿verdad? Entonces usted pues ahí lo va a ir nomás en este momento solo transcribiendo, precisamente porque es una práctica, ¿verdad? Estamos en el aprendizaje, por lo tanto es importante que lo vaya haciendo y por supuesto practicando. Voy a hacer una hoja nueva nomás para ir como viendo el comportamiento. Ya, bueno, la hoja se me insertó acá, ¿verdad? Porque las hojas se insertan a la derecha de la hoja en donde estamos situados. Entonces, hice esa hoja para efectos de ir practicando los atajos. Control C es el más conocido, que digamos que si yo me ubico en la celda B4 y me voy a la hoja 1 y me voy siempre a B4, la hoja 1 es la hoja que acabo de insertar, nomás para práctica. Si yo presiono aquí en la celda B4, control C, pues nos aparece la selección con una fila, como con líneas en movimiento o como con líneas, con guiones, parece que se están moviendo. Eso indica que hemos activado el copiar, ¿verdad? O el cortar, pero en este caso yo he activado el copiar. ¿Y cómo es que vamos a ir a practicar ese atajo? Con control V, aquí, ¿verdad? Control V, y se ha pegado lo que copié de acá. Entonces, eso es, la clase de hoy es practicar atajo. Y verá usted la gran utilidad que tiene para agilizar su proceso. Si yo quiero que desaparezca esta selección, presiono la tecla escape, si yo ya no quiero copiar. Luego cortar, pues ¿qué es lo que hace? Pues como su palabra lo dice, corta, ¿verdad?
nos va a cortar esto y nos lo va a pegar, lo va a desaparecer de acá y lo va a pegar en donde queramos. Yo ahorita he tomado esta hoja para hacer la práctica. Entonces, ubicada en la celda B5, control X, que es para cortar, que este también es de uso muy común, y presiono control V aquí, pues se ha pegado lo que corté, ha desaparecido de acá y se ha pegado aquí. Y el pegar, que ya lo hemos estado practicando, yo lo he practicado en estas dos, tanto para copiar como para cortar. El regresar, aquí en verdad el regresar se hace con control Z. ¿Qué sucedería si yo en este momento presiono control Z? Usted aquí lo puede poner, ¿verdad? Control Z. Bueno, yo ya hice una acción. Cualquier acción que se haga, control Z también es de uso muy, muy común, que lo que hace es equivalente a este icono que tenemos acá, aquí en el lado superior, que dice que lo que hace es deshacer. Ahí dice escritura, porque lo último que hice fue eso. Control Z deshace lo último que se haya hecho. Entonces, es equivalente a presionar esta flecha que está acá. Entonces, si yo presiono en este momento Control Z, pues me ha deshecho, me ha regresado, o sea, ya no, como eso fue lo que escribí, lo último que hice, pues me lo ha borrado. Copiar una fórmula hacia la derecha sobre el rango seleccionado. Control D. Veamos, yo me voy a ubicar aquí. En este momento yo estoy en B5. ¿Qué sucede si yo presiono Control D? Control D aparentemente me borró lo que tengo en B5, pero en realidad lo que hace es que me copia. Eso lo vamos a ver en un tema aparte también cuando veamos las series de relleno. Vamos a ver esos atajos. Lo que ha hecho Control D es que me ha duplicado la información que está aquí en A5 y como no hay nada, por eso es que lo mismo hizo en B5. Voy a presionar Control Z para que vuelva a su estado anterior y me voy a ubicar aquí en C5. Voy a presionar Control D. Entonces, eso es lo que hace, que vuelve a ver la celda que tiene al lado y a la derecha pega lo mismo. Entonces, eso hace Control D, que copia una fórmula hacia la derecha del rango seleccionado. Copia una fórmula hacia abajo sobre el rango seleccionado. Control Shift y ya les voy. Fíjese que con los atajos hay que tener como bastante cuidado porque va a depender de la distribución de su teclado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, copia una fórmula hacia abajo. Me voy a adelantar un poquito al tema. Me voy a ir aquí. Hay una clase en la que vamos a hablar de series, pero la que nos está diciendo es esta que dice hacia abajo. En mi caso es Control J. Yo creo que sí le va a aparecer a usted también. Hacia abajo es Control J. ¿Qué sucede si yo me quedo ubicada en C5 y presiono Control J? Me está copiando lo que tiene aquí arriba porque está aquí abajo. ¿Qué sucede si yo presiono Control J aquí? Me ubico en B6, Control J. Entonces, lo que hace es precisamente eso, copiar una fórmula hacia abajo. Entonces, aquí es Control J y aquí es Control D, que por cierto, aquí está, ¿verdad? Control D. Marvin, adelante. Y yo tenía una duda, por ejemplo, sé que tenemos arriba en la parte superior, la donde está lo verde, está en la flechita, ¿verdad? Que es para revertir. Pero, por ejemplo, en los comandos tenemos el control Z, como usted mencionaba.
Pero ya ha pasado que a veces uno se equivoca sin querer y dice, no, me tengo que darle varias veces control Z. Y a veces como uno quizás por darle rápido, hay que tener cuidado que borro quizás toda la configuración de toda la plantilla que usted había hecho o trabajado. Entonces, ¿qué pasa a veces cuando, por ejemplo, si usted le da con la flechita, la de arriba como que para regresar al pasado, se dice, solo le arregla uno o dos de lo que usted eliminó con Ctrl Z, no le recupera totalmente el archivo como lo tenía originalmente. Digamos que yo me equivoco y lo borro todo y le doy con la flechita, solo unos dos pasos me va a recuperar, pero se puede hacer algo para que pueda recuperarlo todo original. Pues fíjese que acá, cuando usted le da clic a esta flechita que está al lado, aquí están todas las acciones que hemos hecho. Aquí están todas. O sea que, y mire lo que dice la leyendita que va cambiando abajito. Deshacer 57 acciones, deshacer 53 acciones, deshacer 47 acciones, ¿verdad? Ahí. Y usted muy bien lo decía, Marvin, hay que tener un gran cuidado, ¿verdad? Porque control Z trata de hacerlo solo una vez, ¿verdad? Porque le va a ir deshaciendo la última. Pero si lo va haciendo varias veces o aquí va seleccionando, vea cómo va cambiando la leyenda de abajo. Deshacer 25 acciones, deshacer 33 acciones. No sé si he comprendido su comentario, Marvin. Sí, es correcto, pero en ese caso, digamos que, como le mencionaba, ¿verdad? Que eso es para deshacer, pero si yo quisiera, por ejemplo, deshice todo y al final que pucha, ya tengo que volver otra vez a trabajar, o sea, porque automáticamente cuando yo lo borro, las flechitas ya no me van a aparecer lo que yo trabajé, ¿por qué? Porque ya lo borré, lo deshice, entonces hay un comando como queriendo decir que hace un respaldo Excel, no sé, de guardar la configuración de su trabajo que había hecho, una plantilla, digamos, por ejemplo. O sea, como recuperarlo. Control. O sea, es como que yo me equivoqué y quiero recuperar otra vez el documento al original para corregirlo como debiera, ¿verdad? Corregirlo antes. Veamos cómo funciona Control Y. Voy a presionar Control Y. Control Y. Vamos a ver, aquí tenemos un. Exacto, Daniel. A eso íbamos ahorita. Control Y. Aunque aquí realmente en Excel ni siquiera se nos activa. Yo no sé si a ustedes les está funcionando el Control Y, porque el Control Y es maravillosísimo. A ver, ahorita ya me está recuperando. Pero no me está recuperando todo en verdad. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que como he hecho tantas acciones, a ver. Voy a ver de nuevo esta. A ver. Voy a fijarme en lo que está haciendo Control Y. En realidad, Control Y aquí en Excel. Ya se fijaron lo que está haciendo, el comportamiento que a mí me está dando. Voy a presionar, me ubico aquí, presiono Control Y y me está haciendo lo de arriba. Entonces, quizás cuando estamos, no sé en qué programa ha utilizado, si en Excel está funcionando el Control Y como queremos, Daniel. Porque si yo me voy a un Word, me voy a un PowerPoint, Control Y es maravilloso para repetir. Fíjese que yo lo quise hacer igual en Control Y, pero como que hace como que le esté copiando lo que esté abajo. Entonces no está como arreglando el archivo, sino que copiándolo en otra columna. Exactamente, el Control Y lo que está haciendo es copiándome. Lo que pasa es que el Control Y se utiliza en los programas que les digo que de hecho, o sea, es poderoso. El Control Y cuando utilizamos el Word, cuando utilizamos el PowerPoint, que nos repite. Pero, a ver, para repetir aquí, no nos está permitiendo ese atajo. Sin embargo, vamos a seguir revisando los atajos. ¿Cuál va a ser ese comando que nos va a hacer que nosotros podamos repetir lo que hemos deshecho, porque de pronto
sucede eso, Marvin, lo que usted nos comenta, que de pronto lo deshice y no lo tenía que deshacer y quiero rehacer. Vamos a ver los comandos, solo que no me voy a detener en ese ahorita, por supuesto que le voy a contestar, solo quiero seguir revisando los comandos que están a continuación. Por ejemplo, estos, dice atajos con control números. ¿Qué sucede cuando utilizamos el control cero, por ejemplo? Si yo presiono ahorita control cero, ahí ya sucedió algo. Cuando presioné control cero, dice que nos oculta las columnas seleccionadas. Control 1 es un atajo muy común en Excel porque nos muestra el cuadro de diálogo formato de celdas. Control 1 muestra este cuadro con estas pestañas que vamos a ir viendo, pues mañana toca ver este cuadro con sus pestañas. Números, subcategorías, alineación, fuente, borde, relleno. Proteger. Formato de celdas es lo que nos muestra este cuadro cuando presionamos control 1. Es muy común y bien frecuentemente se utiliza el control 1 que muestra el cuadro de diálogo formato de celdas. Control 2 aplica el formato negrita. Me voy a ubicar, por ejemplo, en la celda B16, control 2. Que eso es equivalente a presionar control N, ¿verdad? Control 2 es otra manera. Control 2, activa. Estoy presionando control 2, activa y desactiva la negrita. Control 3, que es igual a presionar control K, aplica el formato de cursiva. Control 3, activa y desactiva la cursiva. Control 4, equivalente al control S, nos activa y desactiva el subrayado. Control 5, aplica el efecto de tachado. Control 6, oculta o muestra objetos de una hoja. Voy a presionar control 6. Como lo que tenemos al lado son imágenes, por eso me los oculto. Control 6 me lo mostró. Entonces, esos son objetos. ¿Cuáles son los objetos? Estos que se comportan como imágenes, ¿verdad? Como objetos, como tal. Así su palabra como tal. Entonces, control 6. Oculta, control 6, muestra. Control 8, muestra los símbolos de esquema de una hoja. Control, no se pueden mostrar los símbolos de esquema, no existe un esquema. Le voy a poner crear uno. Los esquemas usted los va a ver después. No los vamos a ver de pronto, pero vamos, solo por hacerla, por darle aceptar a la pregunta. No se puede crear un esquema. O sea, ya luego se va a dar cuenta de cómo es que son los esquemas, el comportamiento de los esquemas en la hoja. El control 9 oculta las filas seleccionadas. ¿Cuál me ocultaría si presiono control 9? Me ocultaría la fila 21. Control 9 y es exactamente, pues, ocultó la fila. Aquí, para volverla a mostrar, tendría que hacer esto, porque solo la oculta, no la oculta y la muestra. Tendría que seleccionar las filas donde está oculta, las filas adyacentes, y pues ahí vamos a presionar clic derecho mostrar, para ocultar o para mostrar la fila oculta. Y a continuación vienen los atajos con letras. ¿Qué nos permiten hacer? El control A nos muestra el cuadro de diálogo de abrir, ¿verdad? Aquí están los archivos recientes
para versiones en español, ¿verdad? Porque para versiones en inglés, el control A lo que va a hacer es seleccionarle todo. Control B nos muestra el cuadro de diálogo de buscar. Hay un tema, hay una clase que vamos a ver, vamos a explorar este cuadro de diálogo de buscar y reemplazar. Control E selecciona todas las celdas de la hoja actual. En este caso me ha seleccionado como la región actual, ¿verdad? Control G, que es como lo que estamos tan acostumbrados a hacer, es como una buena práctica que frecuentemente estemos presionando Control G para guardar el libro de trabajo para versiones en español. Para versiones en inglés, Control G lo que hace es ir, Control Go, y para guardar es Control S para versiones en inglés, pero versiones en español, Control G, guarda el libro de trabajo. Control I, que en inglés es Control Go, para las versiones en inglés es con la G, pero Control I lo que hace es esto, y precisamente este cuadro lo vamos a explorar detenidamente en otro de los temas a desarrollar. El Control I, que nos va a mostrar el cuadro de diálogo ir a. Control P, que también es muy conocido, que nos muestra el cuadro de diálogo imprimir. Control R lo que hace es cerrar el libro de trabajo. Voy a presionar Control R y lo que hizo es cerrar el libro de trabajo. No cerró el programa. A ver, lo voy a abrir nuevamente. Control R no cierra el programa, sino que cierra el libro, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta. Estoy aquí. Control U crea un nuevo libro. Control U. Ahí pues nos crea el nuevo libro. Control T muestra el cuadro de diálogo de crear tabla. Este es el control T crear tabla, que hay otro de los temas en que vamos a ver exclusivamente tablas, ¿verdad? Porque esto no es tabla, nos vamos a ir dando cuenta qué es tabla y qué no es tabla. Esto no es. Y luego vamos a ver qué sí es. Aquí en este atajo dice que nos rehace la última acción, pero fíjense que ese atajo sí lo vamos a tener que explorar. Vamos a tener que explorar cuál es el atajo que nos va a rehacer la última acción. No está completo, no sé exactamente qué hacer. Lo que pasa es que atajos hay muchos, 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 muchísimos. Yo les puedo, les he compartido algunos, pero no sé exactamente a qué se refiere cuando me dice que no está completo. Porque si bien es cierto, o sea, existen muchos, ¿verdad? Que probablemente yo no se los comparta a todos. Pero por lo menos el archivo que estoy trabajando ahorita, ese sí lo deberían de tener. ¿Cómo me doy cuenta también de algunos atajos? No les carga bien el archivo, no sé si me... Quizás si ella lo está abriendo de un teléfono en archivo PDF, o a veces lo limita a verlo en un celular completamente el archivo. Sí, sí, puede ser que a Rosa Cándida eso puede ser que le esté pasando, porque nos dice Nancy que sí lo puede ver y Edwin también. Ajá. Muy probablemente sí, sea el dispositivo. A veces en celular es bien difícil lograr ver todo. Pero por lo menos ese archivo que les he compartido tiene muchísimo, ¿verdad? Y claro que no. Claro que ustedes no se lo van a aprender así como que todo de memoria. Ustedes se lo van a ir aprendiendo a medida lo vayan practicando.
¿Cómo nos damos cuenta también de los atajos? Cuando, por ejemplo, dejamos el puntero del mouse en alguno de los comandos, alguno de los botones de acá arriba, y ustedes, por ejemplo, en algunos se dan cuenta de que se pueden aplicar atajos. Ahorita, por ejemplo, en los que estoy viendo, ninguno me ha salido que tiene atajo. Este sí, por ejemplo, me quedé en el atajo del estilo porcentual. Dice que podemos utilizar el control mayús porcentaje para aplicar el estilo porcentual. Son muy pocos los que nos muestran atajos, pero hay algunos que sí nos lo muestran. Y control Z que nos deshace la última acción. Aquí hay atajos con Shift. Si queremos insertar una hoja nueva así rápidamente con Shift F11. Si ustedes tienen una laptop que tienen que utilizar la segunda función, no solamente va a ser Shift F11, sino que va a ser Shift FN F11, en el caso que tengan una laptop de esa manera, ¿verdad? Y vean que me creó la hoja nueva y me la creó a la izquierda, ¿verdad? Shift F11. Clic derecho en la selección, Shift F10. Clic derecho en la selección, ¿verdad? Es equivalente a que presionemos el clic derecho, el botón secundario del mouse. Con Shift F10 también lo puede lograr. Recuerde, si tiene un teclado de laptop que tiene que activar la segunda función, el FN, pues ya no será solo Shift F10, sino Shift FN F10 para mostrar el clic derecho en la selección. Shift F5 también muestra el control B. Es equivalente. Shift F2 agrega o edita un comentario. Ahí está, ¿verdad? Si queremos comentar, Shift F2. Y solamente F2, solo la tecla de función, las que están arriba, que van de la F1, F2, F3, F4, hasta la F12. F2 lo que hace es que le permite editar, solamente F2 le permite editar la celda. Entonces allí le quedan los atajos para que ustedes los vayan considerando, los vayan tomando en cuenta. Me quedo con tarea sobre los atajos y pues usted se los va a ir aprendiendo a medida que los vaya practicando y el uso más frecuente que usted le vaya dando, se le va a ir quedando ese atajo, ¿verdad? Difícilmente se los va a aprender todos, ¿verdad? Pero ahí le queda la referencia. Y no sé si tengan algún comentario más, porque ya tenemos la hora y me imagino que algunos de ustedes tienen pues compromisos. Yo tenía, por ejemplo, una duda, así como usted no está proveyendo estos comandos, pero yo creo que, ¿verdad? Que Excel le muestra a usted como, por ejemplo, un listado, o sea, como que la guíe para que usted pueda como encontrar estos datos que nos está mostrando. Sí, fíjese, igual se las voy a buscar. Y se las puedo compartir, por supuesto que sí. Muchas gracias. Claro, entonces vamos a quedarnos por hoy hasta acá. Los espero mañana en una nueva clase, así que puntualmente vamos a estar a las 8 de la noche. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Feliz noche, Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche a Gracias. todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches y muchas gracias. Un gusto, buenas noches.